En cumplimiento a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, esta mañana el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó a los primeros 6 nuevos gobernantes departamentales que fueron seleccionados de las ternas presentadas por los consejos departamentales de desarrollo al mandatario Jimmy Morales. Los nuevos funcionarios son Mario Hugo Miranda Fuentes, de San Marcos, Adriana Elisa Girón Arango, de Petén, César Augusto Fajardo Rodríguez, de Izabal, Juan Rosales, de Quetzaltenango, Marco Aurelio Pineda Colón, de Santa Rosa, y Alberto Chumil Julajuj, de Sololá. Los 6 representantes del Ejecutivo juramentados coincidieron que trabajarán con transparencia y velando por el desarrollo de las comunidades que lideran. A fortalecer las técnicas, las comisiones del departamento, pues ahí es donde hay que trabajar. En Sololá, pues se podría decir el tema de seguridad, el tema de medio ambiente, porque se preocupa el tema del lago. Inmediatamente después que se faccione el acta de traslado de mando, se podría decir, entonces desde el siguiente día estaríamos nosotros ya haciendo un estudio de lo que está pendiente, de lo que está por ejecutarse, y eso se haría en el siguiente día de la toma de posesión. Los otros 13 gobernantes que aún no han sido seleccionados podrían ser juramentados el próximo viernes. Para DCATV informó Noé Pérez.